pasa por recordarás? Aquí al bla bla en otra vez. Bueno, otra vez no, porque antes estábamos grabando los Sims 3 y hace un tiempo que no subo. Y bueno, pues resulta que Frank Gamer, algunos sabréis quién es, los más antiguos del canal y otros no. Para los antiguos ya está todo solucionado, olvidad lo que pasó y todo lo que dije. Y he de decirle que muchas gracias porque él tiene un vídeo en el canal de cómo crear los Sims 4. De hecho, tendréis su canal en la descripción por si lo queréis descargar y todo, funciona todo bien. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a crear una nueva unidad doméstica. Y vamos a ver. Para empezar, chica. Vamos a ponerle juventud. Y bueno, pues la voz tampoco le voy a manejar mucho. Y he estado viendo un poco. Pues porque sabía que había una pequeña diferencia entre los Sims 3 y 4, pero he visto muy poco. Y bueno, para empezar vamos a coger una aspiración. Y yo creo que estaría bien coger de conocimiento una que hay, que es esta, la de expertas en ordenadores, que quiero saberlo todo sobre ordenadores, desde juegos hasta salidas profesionales, así que vamos a coger esto. Ahora tenemos que coger aquí cosillas. Yo creo que genio... No sé yo, pero... Yo creo que friki iría bien, porque creo que eso de los ordenadores, videojuegos, va unido. Y... Yo creo que sí, que estaría guay. Vamos a ver, ¿qué más? Pulcra, vaga, torpe, loca, rotona, ambiciosa, snoop. Vamos a poner que somos buenas. Y que saltillo ha pegado. Y vamos a poner que somos alegres, por ejemplo. Y bueno, pues por ahora eso está. Vamos a ver. Me llamo. ¿Cómo me llamo? Me llamo Alba YouTube, como siempre lo pongo. ¡No! No lo quiero así, o sea, quiero cambiarle la ropa. Ahora, eso. Bien, vamos a ver. Para empezar vamos a ponerle como de gorda queremos que sea y todo eso. Y a ver, no, esto... Así, un poquito de carne, pero tampoco poca. Esto es muy musculoso. Yo creo que así estaría bien, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ya a ponerle ropa, por ejemplo. Estos pantalones me gustan, pero siempre me gusta empezar por la parte de arriba. A ver, de camiseta. Me voy a poner aquí un ratillo a toquetear y a ver qué hay. Porque sé más o menos la ropa que hay, pero no lo sé todo. Así que voy a estar viendo. Y ahora cuando sepa o tenga ya hecho todo, pues ya os digo. Vale, la cosa ha quedado que así para ir formal... No, así para ir de diario. Así para ir formal, así para ir de deporte, así para dormir y así para ir de fiesta. Así que ya tenemos todo listo, vamos a darle a que sí. Y bueno, pues esto se está preparando rápido. Vamos a ver, tenemos aquí. Y lo podremos crear en... ¿Cómo se llama esto? Oasis Spring o Willow Creek. Entonces, yo creo que todos miden lo mismo. A ver, ¿esto qué es? Estos ya son casas que están hechas. Pues yo creo que me voy a venir aquí. Ya tenemos casa, perfecto. Esta soy yo, ¿vale? Y ahora vamos a empezar construyendo aquí la casita. Vale, pues nada, ya tengo lo básico para la casa. Me he quedado con 2000 dólares por si pasa cualquier cosilla. Y bueno, pues ni siquiera he puesto paredes por dentro, porque cuando vaya haciendo las habitaciones y todo. Y por ahora vamos a ver qué quiere. Vale, quiere conversar de cosas frikis, perfecto. Vamos a ver, tú
¿Qué vas a hacer? El móvil, podemos navegar, jugar a un juego. Buscar empleo para empezar, para ir consiguiendo dinerillo, como sea. A ver. Empieza, nos sale esto. Vamos a darle un poquito más rápido, vale. Escritora, criminal, artista de entretenimiento, gurú tecnológica, pintora, agente secreta, trabajadora culinaria y astronauta. Pues me gustaría astronauta, agente secreta o gurú tecnológica. Pero ya que hemos cogido que queremos ser una cosa de los ordenadores, pues vamos a coger esto. Por ahora nos van a pagar $31 la hora, poquísimo. Y operadora de chat online, madre mía. Pues para empezar, ¿qué tenemos que hacer para el trabajo? Vamos a ver. Jugar 4 horas a videojuegos, madre mía. Pues vamos a comprarlo. Vamos a comprar un ordenador. A ver, un estudio. Vamos a poner aquí lo que sería esta mesita. De color así oscurito. Ahora, un ordenador. A ver, primero la silla y ya con lo que me sobre. Vamos a poner esta. Y el ordenador. Lo mejor que puedo es esta tableta. Pues el ordenador caja, vamos. Nos quedamos con poquísimo dinero, pero bueno, ya empezaremos. Y pues ahora va a venir aquí y va a jugar a un juego. Big Block. Y venga, vamos a jugar a siempre Sims. Y son las 12. A ver, los Sims con este rasgo sienten la imperiosa necesidad de jugar a videojuegos y son excepcionales a la hora de encontrar juegos de objetos de colección poco comunes debido a su inteligencia innata. Pues vale. Eran las 12, 12 más 4, 16. Así que hasta las 4 de la tarde. Pues ahora vamos a ver, yo no he jugado mucho, pero no he puesto nada que tiene que ver con un... No he puesto un baño. En fin. De principio vamos a darle que después prepare comida. Un sándwich de queso a la parrilla. Y vamos a ver. Ahora puede seguir desarrollando. Vale, habilidad videojuegos nivel 2. En ordenadores, tablets, equipos de juegos, movimiento, incluso en su propio teléfono. Vale. Vale, ya es casi la hora. ¿No es así? Vale, cuando nos salga esto, perfecto. Vale, ahora se va a cocinar, perfecto. Entonces esto para el próximo día supongo que ya lo tendremos completado. Hoy es día de descanso, hasta el martes no tendremos nada. Y a ver, mientras cocina y todo eso, ¿esto qué es? Gozo. ¿Vale? Vale, dice que está buen decorado. Bueno. No hay ni paredes. Vale, está contenta por eso. A ver, telescopio. Eso tiene que ser muy caro. Así que por ahora eso no voy a comprar nada ni nada del estilo. Esto. Pues mira, me vendría bien. Y tengo que subir la habilidad programación que le gustaría. Así que vamos a venir aquí. O sea, ya tenemos empleo. ¿Para qué quieres otro? Vamos a hablar. Vamos a hacer el troll en foros. Que se divierta un poquillo. Y a ver qué le pasa. Quiere ir al baño. Y no tenemos. Vamos a ver. Baño. Vamos a comprar las peores cosas porque si no nos van a salir muy caras. Y por ahora, ¿por qué las pongo así de colores tan...? Oh, no tenemos. Bañera. Bañera sí tenemos. A ver que gire. Y esto también. Por ahora, eso es lo que tenemos de baño. ¡Ey! Que le voy a salir. Y después, en cuanto termine, pues va a venir aquí. Va a usar esto. Y de higiene, pues va bien. Así que de higiene, nada por ahora. A ver, que está tardando en comerse el sándwich. Mírala qué bien está, ¿no? A ver, ¿tanto se tarda en comer un sándwich? Oh, por fin. Pero ahora no va a hacer el troll, va a hacer sus necesidades, que son más importantes. Y después, pues... ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a practicar programación, que es lo que quiere. Y a ver, ¿qué más podemos hacer? Cuando termine. ¿Termina? ¿No termina? ¿Qué haces? Vale, se va a lavar las manos a la cocina. Uy. Y se pone ahí. Esto va a super velocidad. Se está haciendo de noche o soy yo. Y estaría bien irnos al parque o algo. Lo que pasa es que no sé todavía cómo se va al parque. Vale. A ver, ¿cómo? Vale, estamos mejorando para conseguir nuestra aspiración. Y por ahora no tiene ni sueño, como mañana no tenemos que trabajar nada. Pero yo lo que quiero es averiguar cómo ir al parque. A ver qué pasa, energía ya está teniendo poca. Así que venga, vamos a dormir. Deja de hacer esto. Y a ver. Desplazarse será así. No tengo ni idea. Pero por ahora no sé cómo se ve el mapa ni nada. Por aquí no aparece nada. Así que... ¿Ya se ha despertado? Bueno, vamos a preparar comida. Vamos a hacer esta vez huevos revueltos, por ejemplo. Y después pues va a querer ir al baño. No, ya no quieres desplazar. No, venga, pues nos desplazamos. A ver, primero... No me quiero desplazar. Vamos a terminar de hacer todo eso después. Es que es de noche, ha descansado demasiado rápido. A ver, venga. De camino, pues ya que estamos, nos damos un bañito. Y después, ya sí que sí, nos desplazamos. No, dejar empleo no. Nos desplazamos, exacto. Y bueno, pues a ver si esto va rápido. Vale, ya, venga, nos desplazamos. Y vamos a ir al parque. Carga, carga, carga. ¿Termina de cargar o qué? Vale, estamos aquí. Perfecto, pues vamos a ver. Alguien interesante. Aquí tenemos una chica. Aquí tenemos a una persona jugando al ajedrez. Y aquí tenemos a una jardinera. A ver, hey, la chava. Vale, ya están aquí. Vamos a unirnos a partida. A ver, presentación amistosa. Vamos a ir un poquito más rápido. A ver cómo le ha ido el día. A ver si es friki. Vale, pues parece que sí, que nos estamos llevando bien. Oh, no le ha gustado lo último que hemos hecho. Vamos a proponerle un plan raro. Vamos a hablar de la paz mundial. Así porque sí. Romántica no, amistosa. Y bueno, pues yo le estoy dando aquí. A ver, vamos a alegrarle el día. Algo gracioso. Hacemos una imitación. Venga, rápido. Tiene bibliofilia. A ver, si le damos aquí relaciones... No. ¿Dónde estaba lo de relaciones? Aquí. Vale, con Cristina nos llevamos bien, pero con Liberty sí. Y también hay friki como yo. Es vecina, conocida. Y hay un rojo que no sabemos de ella. Macho jaque mate, creo, por lo que ha dicho. Vamos a seguir hablando, a ver. Algo gracioso. Vamos a bromear sobre políticos. Un elogio sincero. Y así pues ya tenemos una amiga.
Tengo la habilidad comedia ahora. Bien. A ver, quejarse de la juventud local. Y yo soy juventud, ¿vale? Es un poco irónico. Y bueno, pues yo creo que ya nos vamos. Oye, esto no va muy rápido, en plan, ya. Más opciones. Pues nada, Seba nos deja solas. Pues nos vamos a casa. Supongo que para ir a casa será desplazarse. Así que nada, venga, rápido. ¿Cómo tenemos todo esto? Aquí, a casita. Y por ahora yo creo que voy a ir terminando el vídeo. No ha pasado nada interesante porque ha sido más que nada crear personajes, hacer unas cuantas cosillas y ya está. Yo a mi Sim la voy a dejar aquí, programando. Vamos a piratear esto. Y creo que por la noche, en los Sims 3 se podía. Podías ganar dinero por la noche mientras pirateabas y todo eso. Nos vendría bien porque solo tenemos 10 dólares. Y pues aquí estamos. ¿Y hasta cuándo nos toca trabajar? ¿Dónde está esto del trabajo? Ah, hasta mañana. Entonces, nos queda bastante. Yo la voy a dejar aquí un ratillo. Y comentadme, ¿queréis que haga cosas fuera de cámara con mi Sim? ¿O preferís que sea, lo dejo aquí, lo cojo aquí y grabo lo que haga? Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad. Si es el primer vídeo que veis del canal y os ha gustado, dadle a like si os gusta. Y suscribiros también, que es gratis. Y bueno, pues nos vemos. ¡Chao!